Y después de Mónaco viene el Gran Premio de Azerbaiyán. Este fin de semana tenemos clasificación y carrera. Y hoy en el Pit Lane de AS os vamos a contar algunas curiosidades y vamos a recordar también el Gran Premio del año pasado. Desde 2017 se celebra el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú. En 2016 se celebró la primera carrera y desde 2017 es oficial. Desde entonces, en 2016, cuando no era oficial todavía, ganó Rosberg. Después han ganado Ricciardo, Hamilton, Bottas y Checo Pérez. 2020, recordemos que no hubo Gran Premio de Azerbaiyán porque no hubo Mundial. El año pasado recordarán los espectadores esta carrera porque fue muy accidentada. Recordemos especialmente que hubo un accidente de Verstappen cuando iba en la vuelta 46. Hubo bandera roja. Tras la bandera roja hubo salida relanzada y todo parecía que a 5 vueltas del final Lewis Hamilton iba a ser campeón y se iba a adelantar a Verstappen, pero no pudo ser porque se fue de frenada y salió de pista. Finalmente esa carrera dejó un podio peculiar. Primero fue Checo Pérez, después Vettel y después Pierre Gasly. Alonso fue sexto y Carlos Sainz octavo. Recordemos también que Bakú es un circuito urbano y es uno de los más rápidos del calendario de Fórmula 1 y además que nadie ha repetido victoria desde 2017. Recordemos también que en este Gran Premio la clasificación está así: Verstappen es primero, Leclerc es segundo, Checo Pérez tercero, Carlos Sainz es quinto, Hamilton sexto y Alonso está en el número 13 de la clasificación. Dicho esto, con este pequeño resumen, se espera una gran batalla entre los Red Bull y los Ferrari, pero no descartemos algún piloto más.